el fantasma de una corte ampliada. Una corte con 9 miembros, con 7, con 16 como propuso el kirchnerismo, o con 5, pero que en la actualidad en realidad funciona con 4. La verdad es que dentro de las ambiciones de la dirigencia política siempre está la posibilidad de modificar la estructura de la Corte Suprema. El principal argumento que siempre se escucha es que una corte más grande, ampliada, va a resolver más rápido la cantidad de fallos que están radicados allí. En realidad, lo que muchas veces se esconde detrás de ese planteo es la intención de cierto sector de la política de designar jueces amigos, que fallen a favor o que los protejan cuando las cosas se complican en la justicia. Sin embargo, nada es tan lineal ni tan automático dentro del Poder Judicial. Javier Milei, cuando asumió, dijo que no se iba a meter con la Corte Suprema y que le iba a poner punto final al juicio político que el kirchnerismo le inició al máximo tribunal dentro del Congreso. Pero el rumor de una corte ampliada volvió a rodar y cuando se pregunta en el Palacio sobre este tema, solo responden con números. Durante el año pasado, resolvieron 10.000 casos en medio del enfrentamiento con el gobierno y de un juicio político en desarrollo. La respuesta entonces es que tal como está, funciona. Pero además, lo que esgrimen es que la política tiene sus dificultades para modificar la Corte. Primero, escribir una ley que sea aprobada en el Congreso con la mayoría que cualquier proyecto requiere. Esas manos hoy la Libertad Avanza no las tiene por falta de consenso político. Y segundo, si logran aprobar una ley de reforma de la Corte, el siguiente paso es el más complicado: designar a esos jueces que requieren del Senado una mayoría especial, es decir, 2/3 del cuerpo legislativo. Y hoy ninguna fuerza política tiene esa cantidad de manos. Si querés saber más sobre este tema, te invito a suscribirte a mi newsletter Dentro de la Ley y lo vas a recibir todos los martes en tu mail.